Hola blogocieros y bienvenidos a esta edición especial de Blogocio TV en donde hablaremos del GameFest 2011 y os ofreceremos un interesante contenido relacionado con Call of Duty Modern Warfare 3. Empezamos con el evento español celebrado en el recinto madrileño del IFEMA, desde el 29 de septiembre al 2 de octubre. El GameFest 2011 ha cerrado sus puertas siendo valorado por su organización como un gran éxito. Han sido más de 60.000 las personas que han decidido pasarse por el evento. Sorprende la asistencia de personas mayores de 30 años y chicas, que ha aumentado mucho con respecto al año pasado y que demuestra que el sector en España está empezando a madurar. Destacar también que la afluencia de público no ha sido solo de Madrid. Un 40% de los visitantes se han desplazado a la capital desde diferentes puntos de la geografía española e incluso de otros países, convirtiendo el evento en un punto de referencia internacional dentro del sector de los videojuegos. Por el evento se han pasado también caras conocidas de la sociedad española, montones de productores y directores de videojuegos de reconocido nombre internacional y un buen número de periodistas obsesionados con ofrecer a nuestros lectores la más completa y actualizada información sobre el sector. Todas estas personas han podido disfrutar de más de 40 stands de las compañías más importantes del sector, de conciertos y espectáculos organizados en los diferentes escenarios y de más de 300 eventos, concursos y conferencias que se han celebrado durante los 4 días que ha durado el GameFest 2011. La red Blogocio ha enviado a 3 redactores para cubrir un evento que ya es uno de los más importantes de Europa y gracias a ello os hemos ofrecido muchísimo contenido audiovisual, mostrando a nuestros usuarios el aspecto de los títulos más importantes de las diferentes compañías asistentes. Algunos ejemplos pueden ser el primer in-game de F1 2011 para Nintendo 3DS o el gameplay de Uncharted para PlayStation Vita y Star Wars Kinect. Pero además, os hemos acercado cada día una interesante crónica del evento. Hemos hecho 2 resúmenes en vídeo para Blogocio TV y estamos preparando un buen número de impresiones de diferentes títulos que hemos podido probar. En nuestra opinión, el GameFest termina su edición 2011 con fuerza, dando un golpe en la mesa y postulándose como un evento importante dentro del sector, cuya organización ya ha confirmado la repetición del mismo el año que viene, citando en su web a sus asistentes para que repitan en el año 2012.
En la Red Blogocio, por supuesto, estaremos apoyando este evento el próximo año, como lo hemos hecho desde el principio, y como siempre, tendrás toda la información del mismo en nuestros portales. Esperamos que hayas disfrutado del GameFest 2011 en la Red Blogocio. Quedan pocos eventos hasta terminar el año, pero no cuentes con nosotros solo para cubrir este tipo de ferias. Día a día nos esforzaremos para ofrecerte la mejor información del sector y nos gustaría que tú estuvieses al otro lado de la pantalla. Durante el pasado GameFest 2011, la Red Blogocio ha tenido la oportunidad de entrevistar a Glenn Schofield, director ejecutivo de Sledgehammer y uno de los creadores de Call of Duty Modern Warfare 3. Gracias a Activision, tuvimos la oportunidad de conocerle en un ambiente muy personal y demostró su don de gentes y amabilidad al responder a unas cuantas preguntas para la Red Blogocio y Blogocio TV. Para empezar, quisimos que Glenn nos comentase cuáles son los puntos fuertes de esta entrega de Call of Duty. There's quite a few new features, including in the single player we've got a brand new story, a big story. We've got new characters we've added. We brought it to urban environments, so now you're fighting in the major cities of the world, you know, in Paris and in Berlin, in London, also Manhattan. So you've got some major changes in the way you fight and the gameplay. We've got new mechanics and new weapons and things like that, like the XM25, also the 9-banger or the dual scope. So there's a lot of new mechanics there. But on the Spec Ops side, we brought back the mission modes, but we've also got the survival mode, which is this fantastic new mode in Spec Ops that's got infinite waves of enemies coming at you. It's truly a co-op experience. You're fighting with your friend, working with them. You have to work with them. You're not only going to get so far. And we brought in all the upgrading system and leaderboards and everything from multiplayer into our Spec Ops so that you can feel comfortable and understand that system better if you decide to go into multiplayer, in which we've also made a lot of upgrades and changes. A lot of them are based on listening to the community, hearing them talk to us. So we put in new strike packages so that we could open it up to more people, have more people customize the way that they play. We've also got weapon upgrading so that you can put little attributes onto each of your weapon so that we can get back to the gun-on-gun combat. We've got all new maps for multiplayer, of course. We've got new game modes, dedicated service for the PCs. It's a lot of stuff. We've added a lot. Al parecer, esta nueva entrega de la saga va a dejarnos completamente alucinados con sus novedades. Nuestra siguiente pregunta está dirigida a la variedad de localizaciones del juego. I can just give you a general number. I don't want to give it all away. So we have, obviously, you have New York and London and Paris and Berlin, the Himalayas, Russia, and Africa. There might be a couple more. Y para terminar nuestra entrevista, hemos querido saber qué opina Glenn del futuro de la saga. Y si ve posible, la llegada de una cuarta entrega a nuestras consolas. Esta es su respuesta. Oh, absolutely. Yes. We do pay off on this story so that Modern Warfare 1, 2, and 3 are linked by this great war that's gone through it, right? And some great characters. And we pay it off the story at the end of our game so that you feel like you've experienced the story of Modern Warfare.
It feels like it's come to a bit of a conclusion, and I think there'll be a real satisfaction that people leave when they're done with the game. But by all means, it hasn't shut the door on a Modern Warfare 4. I don't know if there will be one or not. I don't know. We're focused on finishing this game, but I hope there's more. Como habéis podido comprobar, Glenn es un tipo simpático y divertido, que ha atendido a la perfección todas las preguntas de la Red Blogocio. Le deseamos toda la suerte del mundo con su juego y le agradecemos tanto a él como a Activision que nos haya dado la oportunidad de conocerlo y compartir unos minutos a su lado. Recordad que Call of Duty Modern Warfare 3 sale a la venta el próximo 8 de noviembre. Os dejamos con un tráiler de este esperado título. Para generar un conflicto a escala mundial, no hacen falta las naciones más poderosas de la Tierra. Tan solo la determinación de un hombre.